Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video programa del reparador en casa. En esta ocasión tenemos un Renault Megane con el tubo de escape suelto, ¿vale? Aquí lo vemos, está suelto. Entonces, bueno, vamos a ver si le ponemos su pieza del tubo escape, el taco, ¿vale? Esto es muy sencillo, son solo dos tornillos. Un momentito que nos metamos en el sitio. Bueno, aquí se puede ver, ahí tenemos el primer tornillo ahí arriba, ¿vale? Y otro que va aquí enganchado. Vale, y ahí. El de ahí arriba. Y aquí que van dos enganchados. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a quitar ese de ahí arriba primero, porque estos de aquí no los tengo, los he perdido, pero bueno, vamos a poner otros dos. Así que nada, vamos a empezar, si soy capaz de grabarlo. Esto como una carraca con un vaso. Un vaso del 14, lo sacáis, ¿vale? Falta un poquito, ahí está. Vale. Pues aquí tenemos el taco antiguo. La otra parte la he perdido, no sé dónde, pero ya no está. Y este es el taco nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, os lo dejaré en la descripción, el taco, por si lo necesitáis. Y bueno, pues esto para ponerlo, pues es muy sencillo. Lo tenemos por aquí. Y una vez lo tengamos centrado en su sitio, nada más que apretamos los tornillos y ya está. No tiene más complicación. Entonces, bueno, voy a ver si puedo soltar el móvil y grabarlo. No sé si se estará viendo. Ahí, ahí, el sitio. Cogemos el tornillo. Vamos a apretarlo un poquito. Vale, ya lo tenemos en su sitio. Vamos a apretarlo un poco con la carraca. Ahí. Y ahora ya lo que nos falta es poner estos dos tornillos de aquí. A ver si enfoca. Vale, tenemos que subir el tubo y meterle los tornillos en su sitio.
¿vale? Ahí se ven los dos agujeros. Simplemente le metemos los dos tornillos y los apretamos y ya está. Esto es un proceso muy fácil, así que vamos a ponerle los tornillos a eso. Vale, esto ya lo tenemos. Bien apretado, ya que encima yo solo tengo un tornillo, por lo menos que lo apretemos bien. Así que ya está. Y este es el resultado. Se nos queda el tubo escape en su sitio. Así que nada, si te ha servido el vídeo, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.